Muchas gracias, presidente. Bueno, yo de veras me siento contento porque nosotros como Asamblea Legislativa no tenemos seguro médico. No contamos con un seguro médico como la población a veces lo quiere hacer ver. Dice, como los diputados tienen su propio seguro, no se preocupan si hubo un hospital o era al seguro social. Yo quiero decir que este tema sí se puede ver. Yo soy miembro de la Comisión de Salud y sí lo podemos ver. Sin embargo, yo quiero decirle de que a esta altura que estamos, todos los contratos de seguros médicos ya están contratados. Ya no podés hacer nada. Ya no se puede hacer nada porque un contrato es un contrato y ustedes saben a lo que me refiero. Entonces yo creo que esto sí puede ameritar y podemos darle mayor discusión, pero ya para no para este año que estamos o para lo que falta de estos meses de que termine el año, sino para el próximo año, para que ellos no lo puedan contratar y este dinero se reoriente para reactivar la economía nacional o para fortalecer el tema de los hospitales, seguros médicos, cualquier cosa que ustedes, que ellos crean conveniente poder hacer. Sin embargo, estamos tarde. Este año ya está todo contratado. Y yo vuelvo y repito, aquí en esta Asamblea Legislativa ni un diputado propietario o diputada propietaria suplente no tenemos seguro médico. Aquí no hay seguro médico. Y eso quiero dejarlo bien claro porque ni tampoco los empleados de esta Asamblea Legislativa cuentan con un seguro médico. Muchas gracias. Solo quería hacer esa aclaración, presidente, porque yo creo que en este momento no amerita. Muchas gracias.